Quasar TV, las noticias de Michoacán. En la Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, se inauguró el complejo escolar primaria, jardín de niños y telesecundaria en el predio conocido como Las Ranas para reponer la escuela que fue destruida el 6 de julio del 2012. La escuela Vicente Guerrero atenderá a 280 estudiantes de los tres niveles de educación básica. Al acto inaugural acudieron los padres de familia y habitantes de la Nueva Jerusalén. Estuvieron autoridades de la Secretaría de Gobernación y estatales que durante meses dialogaron con ambos grupos que conviven en esta comunidad y que se enfrentaron a raíz de la negativa de los llamados religiosos a permitir la educación laica. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que con la inauguración de esta escuela inicia una nueva etapa en la convivencia pacífica entre los habitantes, a los que pidió respeto a sus diferentes formas de pensar y creencias religiosas. Con información de redacción, informa Quasar TV. Profesores adheridos a la CENTE reanudaron labores en las aulas después de 54 días de paro de labores en Michoacán. Sin embargo, no todas las instituciones educativas se sumaron a esta manifestación de la ala democrática del magisterio estatal. En nuestra escuela no suspendemos, no hemos suspendido para ese tipo de actividades. El paro educativo de la CENTE en Michoacán dio inicio el pasado 22 de abril e involucró, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación en el Estado, aproximadamente entre el 20 y el 25% de los planteles de nivel básico. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Padres de familia expresaron su satisfacción por el regreso de los maestros de la CENTE a las aulas tras 54 días de paro a fin de que sus hijos cursan el nivel básico puedan continuar sus estudios. Otros hicieron un llamado a los docentes para que reflexionen. No, pues que se pongan a trabajar como debe de ser y que pues que le echen ganas y ya no anden haciendo sus paros, pues, patrón, porque pues también la gente que anda trabajando también se molesta por lo mismo, porque no los dejan pasar. Maestros de la CENTE dijeron que la suspensión de clases fue escalonada porque las afectaciones de los alumnos no fueron mayores y reiniciaron labores ante fin de ciclo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. Canchas de fútbol rápido y básquetbol, juegos infantiles, aparatos de acondicionamiento físico y áreas verdes conforman el centro recreativo y deportivo que rescataron autoridades municipales y federales en la colonia Solidaridad de Morelia. El centro beneficiará a más de 5.000 habitantes de 6 colonias de la zona norte. Que sea un espacio para toda la familia, como ya se dijo, hay diversas opciones en este espacio. La colonia Solidaridad y sus áreas cercanas se han caracterizado por la elevada incidencia de criminalidad, por lo que estos espacios tienen, entre otros, el propósito de fomentar actividades de convivencia y recreación. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. La UVAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador, el licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la Oficina del Deporte Universitario, Edificio C, tercer piso. Teléfono 01-443-3235-171, extensión 2185. Correo m.c.n21@hotmail.com en el campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. La creación de espacios públicos, deportivos, artísticos, culturales y recreativos para la población contribuye a la baja de estas tasas de criminalidad, dimensionó el área de seguridad ciudadana de Morelia. En lo general andamos sobre cerca del 20%, hemos disminuido la incidencia delictual. Guillermo Romero, director de Seguridad Ciudadana de Morelia, dijo que el combate al crimen no es competencia solo de las policías. El apoyo de la sociedad es fundamental para el éxito de los programas de prevención del delito, expuso. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. La presencia de la delincuencia organizada en Morelia es incidental, reconoció la Dirección de Seguridad Ciudadana de la capital michoacana. Identificados completamente aquí en la capital, no la tenemos. Yo creo que son oportunistas, ¿no? Entran, cometen el delito y se nos están viendo. El director de Seguridad Ciudadana de Morelia dijo que este fenómeno incrementó la tasa de delitos en la ciudad, ya que presuntos integrantes de las células criminales arriban a la ciudad en su huida de las autoridades. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.
Autoridades municipales y estatales entregaron este martes la reposición de pavimento en 2.5 kilómetros de la avenida San Juanito Itzícuaro en la colonia del mismo nombre en Morelia. La obra representa para los vecinos de 45 colonias aledañas un tránsito más seguro. Este martes fue inaugurada por el gobernador Jesús Reina García y el alcalde Wilfrido Lázaro. Los habitantes de San Juanito nos sentimos muy contentos por este esfuerzo que hoy culmina. Con una inversión total de más de 34 millones de pesos de procedencia federal, estatal y municipal, así como colocación de concreto hidráulico, drenaje y red de agua potable, la obra reúne características que no se encuentran en otros puntos de la ciudad. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Goteras, humedad, estantería oxidada, espacios insuficientes y falta de infraestructura son algunos de los problemas que enfrenta la Biblioteca Pública Central Francisco J. Mújica en Morelia. Ha tenido muchos problemas de inundación desde hace más de 20 años. Entonces, a más de dos décadas de su última rehabilitación, este martes visitaron el espacio el gobernador Jesús Reina, el secretario de Educación Jesús Sierra y el alcalde de Morelia Wilfrido Lázaro. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. El incumplimiento de requisitos y omisiones en la entrega de expedientes técnicos ha ocasionado que los municipios no accedan a los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pese a que la dependencia federal dispone de presupuesto. A veces sucede de que tenemos un monto, pero no hay un expediente técnico. Los municipios que han presentado propuestas presentan el 8.84% para vivienda digna y el 5.30% para rescate de espacios públicos de los 113 municipios en Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. A 36 millones de pesos asciende la inversión compartida que se aplicará en los municipios conurbados de Morelia a fin de proveer de servicios a la población que habita estas áreas limítrofes. De la participación del gobierno federal y del estado con zonas metropolitanas, donde ejercerán aproximadamente 36 millones de pesos en obras con municipios conurbados. Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón son los municipios conurbados con los que se realizarán obras para llegar satisfactoriamente a los habitantes, precisó el vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.